Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ingresamos al tramo final de ampliación de noticias y recibimos, como lo habíamos anunciado, al vocero de la comisión encargada de nombrar a la Junta Nacional de Justicia, Armando Canchanda. Muy buenos días. Vocero. Armando, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Armando? Muchas gracias. Siempre por acá. En las últimas semanas, Armando, se ha dicho, han visto, ese proceso se ha detenido, no funciona tampoco, este es un proceso más fallido. ¿Qué ha pasado? ¿Es así o no? El proceso está, Ricardo, amigos, entrando a la penúltima etapa. El proceso está avanzando. ¿Está en sus plazos? Está en los plazos, está de acuerdo con el cronograma que se publicó hace semanas y meses, diría, para ser más exacto. Y entonces está dentro de lo que se había previsto. Te digo que estamos en la penúltima etapa porque ya terminó la etapa de las pruebas de confianza, estas pruebas que son importantes, referenciales sobre la información patrimonial, socioeconómica de los postulantes, pero además con pruebas psicológicas, con pruebas psicométricas, que todos los postulantes ya han rendido. ¿Ya concluyó esa etapa? Esa etapa ya concluyó. El día 20 con los 29 que quedaron de la etapa anterior. Exactamente, con los 29 que quedaron en los primeros lugares de la evaluación de conocimientos. Ya. El 20 se publica la lista de los que van a las entrevistas, que son entre el 26 y el 29. Ya, es una fecha entre fiestas, digamos, pero los miembros de la comisión van a olvidarse de fiestas este año para poder completar el cronograma. Y entonces se tendrá el día 30 la relación o el cuadro de méritos final. Entonces estamos en la penúltima 14 etapa. Quedan. 14. De 29. 14 que son los que van a prestar juramento, 7 como titulares y 7 como suplentes. O sea, Armando, que nos está dando la gran noticia de que para el 2020, antes de que termine el primer mes del 2020, ya vamos a tener Junta Nacional de Justicia jurada y sacramentada y Congreso de la República. Así, así al vamos. Junta. Junta Nacional de Justicia el 6. Así el 6. Y 6 de enero. 6 de enero. Con los Reyes Magos llega. Llegan, bueno, sí. No llegan 3, llegan 14. Recuerda, sería interesante que le recuerdes al público por qué necesitamos la Junta Nacional de Justicia, porque a veces la gente se pierde un poco entre tantas instituciones y no saben cuál es la función que cumple. ¿Por qué es tan importante que se establezca ya? ¿No? Para comenzar, porque obedece a un reclamo de la ciudadanía. Cuando se hace la reforma constitucional y cuando se publica la ley, esto obedece justamente a una insatisfacción de la ciudadanía respecto de lo que es y era la administración de justicia en el Perú. Una forma de empezar a cambiar es justamente poner en un encargo tan importante como nombrar, evaluar y destituir jueces a quienes hagan una tarea distinta de lo que se había hecho hasta el momento. Por ejemplo, si en este momento tenemos un juez que ha incurrido en alguna falta o en algún delito, no puede ser removido porque no hay quien lo remueva. No puede ser destituido. De acuerdo. Y visto del otro lado, ¿Su tarea va a revisar lo anterior? Claro, porque parte del encargo es revisar todo lo que hizo el Consejo Nacional de la Magistratura hasta un año antes de que desaparezca. Pero además, piensen un poco también en aquellos jueces y fiscales que tienen una legítima aspiración de progresar en su carrera y no pueden ascender. Porque no hay quien los evalúe. De acuerdo. Así que no, ni para lo bueno, o sea, afecta lo bueno y afecta lo malo también, ¿no? Exactamente. Y por eso es que esta etapa es muy importante, porque si bien se ha contado a lo largo de todo este proceso con el interés, el apoyo de la ciudadanía, desde la misma convocatoria de abogados connotados y profesionales, esto tiene que mantenerse y terminar siendo un proceso en el que todos sigamos empujándolo. Se han dicho cosas de los postulantes, por ejemplo, se ha pedido un escrutinio sobre los postulantes, eso se ha ido dando, ha habido un periodo de tachas que ya terminó, efectivamente. Un proceso participativo. Participativo, transparente, pero no hay ninguna razón para que no pidamos o la comisión no espere que cualquier información relevante sobre los postulantes aparezca en esta etapa, porque ya estamos en las postrimerías. Eso es muy importante para que todos, de alguna manera, aseguremos el resultado que queremos de este inicio. Finalmente, Armando, las entrevistas que faltan, ¿es público, es privado? Si alguien quiere esa información de a quién se entrevistó, cómo, qué fue lo que dijo, lo que no dijo, ¿se va a poder acceder a ella? Las entrevistas las van a poder ver, las van a poder escuchar, van a poder constatar las preguntas que hagan los miembros de la comisión y las respuestas de los postulantes. Van a ser entre el 26 y el 29, como hemos mencionado. Muy bien. Así que no se les puede acusar en ningún caso de falta de transparencia, que es el requisito indispensable para este tipo. Y a los medios también, por supuesto, la comisión tiene que agradecer el interés de los medios por eso y que sigan acompañando con su interés este proceso. Muy bien, Armando. Ahí estamos. Gracias. Ahí estaremos para Nos ver vemos finalmente. El 6 de enero. O antes, pero para cosas buenas, no para problemas. De todas maneras. Antes de despedirnos, un abrazo fuerte, Armando. Son las 9:55. Hoy, miércoles, tiene lugar la ceremonia que reconoce a los maestros, la entrega de las palmas magisteriales.
esta tarde a las 6 en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, como todos los años. Tres de los condecorados son, escuchen, Vania Macías, Michelle Ascueta y Violeta Ardiles, entre otras. Absolutamente justificado el premio para estas personas, las tres, ¿no? Lindo, lindo premio que reconoce el valor de los maestros. Una educadora rural como Violeta Ardiles, una de danza como Vania Macías. Y alguien de educación popular, Michelle Ascueta. Además, Vania ha instituido todo un programa de arte en los colegios que está súper, de arte urbano, que está muy bien, ¿no? Muy bien. 9:56 minutos. Gracias por acompañarnos. Terminó Ampliación de Noticias. Los dejamos con titulares encendidos.